están, amigas, amigos? Bienvenidos a mi canal, aquí Lady Phoenix con ustedes. Pues ahora les traigo aquí un videito nuevo de parte de mis metas, pero es un videito que se trata de un reto para mí, porque ya saben que terminé este reto de hacer ejercicios así de pues de los alas de las alas de murciélago y todo. What? Pero ahora sigo con el próximo, ¿cómo se llama? El próximo reto. Y pues todavía sigo con el de los ejercicios, pero ahí les voy a avisar después cómo me va después de que cumpla el segundo turno de otanda, como se diga, de 21 días de hacer ejercicio. Pero ahorita me voy a enfocar más en la de 21 días, que va a ser de esto que saqué. Fíjense, estos son los 10 top 10, los que están más arriba, las cosas de prioridades número 10 o 10 cosas en la lista de Dios. Y déjenme decirles, no se preocupen, no va a ser un sermón, no las voy a sermonear ni nada. Pero este es mi reto, es de poner a Dios siempre primero. Entonces es una de las cosas que he sido medio vaga en eso, que no he hecho mucho caso. Entonces, pues ahora sí quiero ponerme las pilas, ¿no? Y pues poner a Dios siempre primero, que es lo que dice ahí. Y esto lo que es en esencial son los 10 mandamientos, pero en una versión más bien como para niños. Porque como tengo así adolescentes, pues ellos los entienden mejor así, en una forma más, como se dice, más simple. Entonces voy a escoger dos de estas cosas de aquí y voy a hacerlas mis metas, pero también para mis hijos. Y también voy a tratar de inculcarles estas cosas. Aunque uno los inculca lo que no quieren y después ellos crecen, hacen lo que les da la gana, ya saben, ¿no? Anyway, pero voy a intentarlo al menos. So, por 21 días lo que voy a hacer, como siempre me levanto y hago, lo primero que hago es hacer mis ejercicios, pues ahora lo voy a hacer al revés. Ahora tengo que hacer Dios primero en nuestras vidas y después el ejercicio. Porque fíjense que siempre cuando les estoy a mis hijos les leo un pedacito de la Biblia durante las comidas. O si no, pues claro, siempre hacemos un rezo, damos gracias a Dios por nuestra comida y todo eso. Pero también les hago ver unos videitos a veces de que, por ejemplo, en las mañanas es un video de la mañana, un rezo de la mañana, pues para que nos vaya bien todo el día y todo eso. Pero ahora lo quiero hacer más, siempre lo hacía cuando están comiendo, pero ahora lo quiero hacer lo primero que sea en verdad poner a Dios primero. Así que es lo que quiero hacer. Y pues quiero hacer eso porque pues es mi meta número uno de este año, así que quiero hacerlo. Y una de las cosas de que va a ser eso, oh my gosh, se me acabó el tiempo, what? Estoy timing en los videos ahora. Y pues sí, eso es lo que pasa, esa es mi meta de ahora, de mi reto que voy a hacerme de 21 días. No se crean, el alarm ese es para llevar a los perritos para afuera, así que les toca ir a hacer pipí, popó, lo que sea, what? I'm sorry si están comiendo, pero anyway, hablando de comer, tengo que ir a comer, que me he tardado tanto en tomar el café ahora, imagínense. Oh. Anyway, esa es mi nuevo reto de estos próximos 21 días, a ver cómo la hago. Yo creo que voy a hacerlo porque estoy muy motivada a hacer Dios en mi vida primero. Quiero contarles una cosita que me ha pasado ahora, no quiero hacerlo muy largo, pero una cosita rapidito que quiero decirles, que ahora me he sentido súper bien. Es el primer día que me he sentido súper, súper bien del cuerpo, de la espalda. No les miento. Y pues eso es gracias a Dios. Y tengo que darte gracias, Diosito, aquí delante de todos, de que gracias a ti mi espalda está mejor. Fíjense que me levanté. Es el primer día en, yo creo, como los últimos 5 o 6 años que me he levantado así. No sé qué será. Es una cosa de que estoy cambiando mi forma de ver, mi forma de pensar, mi forma de querer a Dios, mi forma de poner a Dios primero, que me está yendo súper bien con esto de los dolores de la espalda. Claro que no se me ha quitado, vamos a decir, 100%, ¿no? Pero vamos a decir que siempre me levantaba como un 30% o 40% bien. Ahora quiero decir que me levanté casi 90% bien, súper, sintiéndome bien. Claro que hay un dolorcito por aquí, por allá, un spasm que me da así como un calambre, boom, pero no feo, ni es una cosa leve. Así que anyway, ya me están hablando los perritos, así que voy a sacarlos. Anyway, gracias por ver, les agradezco que vean mi reto. Y si ustedes gustan, las quiero inspirar a que agarren un hábito, una maña, lo que sea, mañosos, what, un hábito que quieran cambiar, que quieran dejar o quieran empezar, y empiécenlo, porque se tarda 21 días para hacer o quebrar un hábito. Así que las reto a que hagan este
aunque no me lo digan o no hagan video, lo que sea, si gustan nada más comentármelo en privado o ponérmelo aquí, me encantaría. Así que si les gustó el video, por favor, regálenme un like, compartan con sus amigos, suscríbanse para mi próximo video. No olviden comentar aquí abajo, que me encanta cuando lo hacen. Muchas gracias, besos, besos y bendiciones. Gracias, amigas y amigos.